Bueno, sexto combate de la noche. También, hasta ahora, la modalidad que está siendo más favorita, la modalidad de K1. Nos tenemos en la esquina roja, también uno del Gym Campio de Sabadell, a Juan Marto Martínez, más conocido como el Avispa, que se enfrenta en la esquina azul, desde el Top King Training Center, a Kizar Hayat, que nos viene, la verdad, con un palmarés buenísimo. Lo ha ganado casi todo, ha estado, y además casi los últimos combates los ha ganado todos o casi todos, alguno incluso por KO. Ha ganado a casi todos los de su peso en Cataluña y casi fuera de ella. Así que esta noche Juan Martos tiene un serio rival. Pues sí, estamos viendo ya un clásico del IFC, en el cual le llamamos Kizar Hayat. Está... ¡Uy! Muy buena mano derecha. Ha cruzado una mano peligrosísima delante del veterano Juan Martos. Mano que ha acusado bastante Juan Martos. Kizar no viene aquí a bromear. Es un tipo peligrosísimo. Y vamos a ver cómo va a solucionar la papeleta Juan Martos. No se puede despistar ni un segundo. Sí, un experimentadísimo Juan Martos. Lo ha pillado una mano en frío y bueno, ha tocado la lona. Pero bueno, teniendo enfrente a Kizar, no es para menos, ¿no? Las manos en frío sí que es verdad, Pedro, que son difíciles de encajar en cualquier momento. Muy buena rodilla de Kizar, por cualquier luchador. Martos es un tipo que ha estado en un millón de batallas, pero Kizar parece que tenga 4 pulmones y uno más de repuesto. Kizar no deja de trabajar, lo está abrumando, no le está dejando. Son rodillas, son puñetazos, son patadas. No le está dando tiempo a reaccionar a Juan Martos. Kizar está como un cazador buscando su momento. Por algo le llaman el Destroyer, ¿no? Sí, no deja de avanzar. Juan Martos está aún intentando encontrarse después de la primera mano que ha recibido en el primer tañido de campana. Buena mano. Vuelve a cruzar 2 manos peligrosísimas y una más. No está por la labor de dejarlo trabajar. Juan Marto no encuentra el lugar, No encuentra por dónde entrarle, se lo está poniendo dificilísimo Kizar. Bueno, la verdad es que Kizar no es que no encuentre Juan Marto, sino que es Kizar el que no le deja encontrar. Sí, sin duda el trabajo que está haciendo es impecable. No dejando pensar, no dejándolo trabajar. Bueno, como es costumbre en él, ¿no? Fíjate que tira golpes seguidos una y otra vez, cuando no son de pierna, son de puño. Le trabaja en todas, absolutamente todas las alturas. Abajo, arriba, puño, pierna, rodilla. Está saliendo como un vendaval. Juan Martos ha conseguido encajonar una derecha en medio de todo ese vendaval de golpes. No sabemos si le servirá de mucho, pero... Bueno, parece que Juan Martos ha conseguido pasar este primer asalto no sin dificultades. Que la verdad es que Kizar Hayat le ha puesto un poquito las cosas difíciles a Juan Martos. Y bueno, vamos a ver cómo va a desarrollarse este segundo asalto, porque el primero lo ha perdido de calle entre el alevión de golpes y la mano que lo ha cazado. A ver cómo puede remontar Juan Martos esta papeleta. Pues sí, Juan Martos, un experimentadísimo Juan Martos. Experimentadísimo Juan Martos, en el cual estábamos viendo que tenía posibilidades, pero al momento en el cual la revelación del IFC, Kizar Hayat, ha puesto las cosas en claro y una vez más ha demostrado que está para cosas más grandes.
un chico que viene creciendo poco a poco y yo creo que está haciendo el sello de calidad que está dando al IFC en Barcelona en cada edición. Bueno, la verdad es que Kizar desde que empezó ha estado demostrando combate a combate que se ha ganado el sitio donde está, ganándole a grandiosos nombres desde Germán Tahuenca, pasando por Alfonso Griñán, pasando por Alex Das, Oscar García, Julián Arias. Uy, buena rodilla. Buena rodilla por parte de Kizar Hayat. Juan Martos de nuevo a la lona. Se le está poniendo la cosa complicadísima hoy a los luchadores del campeón. Una más. Y desde la esquina tiran la toalla. Pensamos que lo ha hecho de forma inteligente Oscar Biel. Lo mejor que podía hacer. Porque esos dos knockouts directos que ha cogido podían haber sido bastante peor. Mejor que se acabe aquí la cosa. Sí, señor. Sin duda que lo que decía antes, se está marcando un antes y un después. En el IFC, el chico revelación del IFC. Sí, señor. Porque está marcando en este IFC en cada edición sus combates. Dan mucho que hablar. Bueno, pues nada, está claro quién ha ganado aquí. Se veía venir desde el primer tañido. Se veía venir que tenía bastante complicado Juan Martos, porque Kizar ha empezado a trabajar de una forma brutal. Es como una máquina de tren. Quizás no para jamás. Sí, sí, no, y sobre todo el amplio repertorio de técnicas. Hemos visto low kick, middle kick, rodillas, puños. Un chico bastante completo, ¿no? Ha desplegado el arsenal y ha dicho que... Sin desmerecer el trabajo de Juan Martos, que a pesar de su experiencia ha intentado, pero no ha encontrado su sitio, ¿eh? Bueno, Juan Martos ha estado ahí, es un hombre muy experto, ha intentado hacer, pero bueno, ¡vencedor! En jornada técnico, en el segundo asalto.